En los días pasados he estado visitando el departamento de Belén y el departamento de Santa María. Continuando con una agenda planificada de trabajo, hemos bajado a estos dos departamentos para fortalecer el trabajo que van llevando no, los nuevos jefes de oficina y también tener reunión con todo el personal de esas oficinas, trazando los diagnósticos, evaluando los cortes de análisis que venimos haciendo respecto de expedientes, los estados de expediente, de las demandas que hay en cada uno de esos lugares. Bien, ¿cuál es el balance? ¿Qué le dijeron los trabajadores que están en estas delegaciones del interior profundo en cuanto a la relación con la gente? Bueno, ellos ponen énfasis en la necesidad de que el ANSES esté lo más próximo a las personas, la situación económica es crítica y a veces a la gente del interior profundo, como usted dice, le cuesta económicamente poder acercarse a nuestras oficinas y resolver sus planteos. Así que nosotros en esto que estamos trabajando de manera articulada y planificada, vamos a empezar a implementar herramientas que tiene el ANSES, que dispone el ANSES, como los puntos de contacto y las unidades móviles, para que las oficinas del interior de la provincia puedan planificar las bajadas a sus territorios más distantes desde los lugares donde operan diariamente. Supóngase, en Belén tiene oficina fija en Belén Centro. Y la idea es recorrer Villaville, Walfín, con puntos de contacto para que la gente de esos lugares no deba venir, no deba desplazarse hasta Belén, porque primero no hay transporte público que los lleve a diario y los medios que por ahí podrían usar son muy costosos y la gente no dispone de recursos. Los puntos de contacto son unidades móviles que van con equipos informáticos, que cuentan con un sistema de VPN y que puede evacuar un montón de planteos o de dudas o de consultas que la gente tiene. Por ejemplo, quiere gestionar una clave de seguridad social, quiere cargar una libreta, quiere saber el estado de un trámite, necesita cambiar su boca de pago. Hay lugares donde, por ejemplo, cobraban a través del correo argentino. Y bueno, ahora pueden rotar esa boca de pago a una unidad bancaria. Esos trámites se lo hace el ANSES. Y por supuesto, la totalidad de los trámites del ANSES son sin cargo. Doctora, ¿está prevista más visita al interior ya para el mes de agosto? Sí, tenemos todo planificado. En agosto vamos a bajar con puntos de contacto ya a los departamentos de Ambato, de Ancasti y de Capayán. Tenemos previsto bajar 6, 7 y 8 de agosto a departamento Ambato. Vamos a hacer primero pie en Los Varela y en el segundo día vamos a estar en Singil. Y en esos puntos de contacto se va a atender a los pobladores que están próximos a esos lugares. 13 y 14 vamos a estar en Ancasti. 20 y 21 vamos a estar Chumbicha primero y luego San Martín al día siguiente. Y en la semana del 27 y el 28 vamos a hacer Huillapima y algún lugar dentro de su jurisdicción. La cambio de tema, una situación que se ha venido abordando con diferentes regionales y tiene que ver con la repercusión nacional de las pensiones por invalidez. ¿Cómo lo vienen trabajando a este tema? ¿Han detectado más casos, por ejemplo, en Catamarca? Bueno, es importante que la gente sepa que hay beneficios no contributivos donde ANSES no es otorgante de derecho. ¿Esto qué significa? ANSES tiene un sistema de carga donde la gente inicia el trámite, adjunta la documentación que necesita para llevar a cabo esa tramitación, pero el otorgante de derecho a las pensiones no contributivas por invalidez es hoy el Ministerio de Capital Humano, antes el Ministerio de Desarrollo Social. Luego hay algunos beneficios previsionales por invalidez laboral donde el ANSES sí es otorgante de derecho, pero vos tienes que tener aportes y contribuciones para ese beneficio. Lo que está bajo análisis y auditoría
es las no contributivas por invalidez, que fueron otorgadas oportunamente a través de los ministerios de Desarrollo Social o de sus áreas, como la Agencia de Discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad, que se conoce como ANDIS. Lo que sucedió es que en un principio se hizo un corte de unas 3.000 beneficiarios que fueron convocadas a partir de un método aleatorio, y de ese total el 80% no pudo probar la incapacidad. Luego se hizo un nuevo corte y los resultados se mantuvieron más o menos en esos niveles. Entonces, Capital Humano ha decidido empezar a auditar la totalidad. Esto va a llevar un tiempo, por supuesto, y ANSES va a colaborar con esto, pero no es el otorgante del derecho. Esto vamos a colaborar y estamos a disposición de, por supuesto, el Ministerio de Capital Humano para lo que sea necesario. Porque el problema en esto es que los beneficios no están donde deben. Hay mucha gente hoy con alguna patología discapacitante que no tiene el beneficio, y hay gente que sin tener un problema de salud verdadero tiene ese tipo de beneficios prestacionales, y eso está mal. Está mal porque desfinancian los sistemas, porque no se utilizan debidamente los recursos. Y es producto de la mala práctica política, principalmente porque está probado, cuando usted hace la evolución de las barras, en el 2003 Argentina tenía 79.500 casos aproximadamente. 2023, 1.200.000 casos, un poco más. Cuando hace la evolución de las barras, se nota cómo se dispararon el otorgamiento de esos beneficios en épocas electorales. La cambio de tema, por último, tiene que ver con la reunión que pasó hace algunos momentos con referentes de policías retirados. ¿Qué temas pudieron abordar con ellos? Sí, me estuvieron visitando la gente del Centro Mutual de Policías Retirados, la gente del Servicio Penitenciario, el Círculo de Suboficiales y Agentes y el Círculo de Oficiales. Todos referentes de esas instituciones, vinieron a charlar sobre algunos temas previsionales en general y principalmente sobre una gestión que están realizando por el pago de ajustes previsionales que iniciaron vía ANSES y que están en este momento tramitándose, y bueno, quieren saber el estado y cómo va evolucionando. Y también me vinieron a hacer una invitación para que participe de una reunión ampliada con socios de los distintos organismos para evacuar una serie de dudas que tienen en materia previsional.